Bienvenidos amigos, me da mucho gusto saludarlos en este espacio universitario de Los Nicolaitas. Reciban un afectuoso saludo de parte de cada uno de los integrantes. Ya iniciamos con carácter universitario. Un premio más que recibe la Universidad Michoacana en esta ocasión fue al mérito educativo. Esto fue por parte de la Fundación Génesis y de manos del gobernador Silvano Aureoles Conejo fue distinguida la Universidad Michoacana por su labor de miles de michoacanos y mexicanos en el marco de su centenario. Otro reconocimiento a la Casa de Hidalgo. Desde sus inicios, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo ha sido casa forjadora de grandes hombres, visionarios, que han construido con su quehacer a nuestra patria. Hombres y mujeres que no cayeron en la apatía ante la adversidad, sino que durante generaciones conformaron lo que hoy es la Casa de Hidalgo, una institución educativa de calidad, centro de investigación y difusora de la cultura. Los nicolaitas sabemos lo que valemos, somos vanguardia y seguiremos siéndolo, afirmó el rector Medardo Sierra González al recibir el premio al mérito educativo por parte de la Fundación Génesis. Durante la ceremonia de entrega de premios a personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil en varios rubros, correspondió a la Casa de Hidalgo ser distinguida por su labor en la formación de miles de michoacanos y mexicanos en el marco de su centenario. El acto fue precedido por el gobernador Silvano Aureoles Conejo. En otras cosas, el rector Medardo Serna se reunió con 12 presidentes municipales de aquí de nuestro estado, donde se ubican los nodos de educación a distancia. Ya se fijó una única cuota de inscripción semestral y acordaron que el perfil del bachillerato sea abierto y no obstaculice estos jóvenes por estudiar. Con el propósito de que jóvenes que no cuenten con el perfil de bachillerato requerido para la oferta educativa que emite la Universidad Michoacana dentro de los 12 nodos de educación a distancia distribuidos en el estado y se queden sin estudiar una carrera profesional, la máxima casa de estudios eliminó dicho requisito, únicamente para jóvenes que desean ingresar a esta modalidad educativa, por lo que no habrá ningún impedimento para que michoacanos accedan a una educación superior. En reunión con presidentes municipales donde tiene alcance la universidad con esta modalidad educativa, el rector Medardo Serna González detalló que podrán ingresar a los nodos todos los jóvenes que tengan su preparatoria terminada independientemente del bachillerato, por lo que se quitan obstáculos para que más personas puedan tener acceso a la educación superior. Con esto se da respuesta a una de las demandas más sentidas de los municipios con presencia de la universidad, con lo cual se espera duplicar la matrícula de ingreso, con el apoyo de las facultades que orientarán a los jóvenes cubriendo deficiencias para los que no tienen el bachillerato correspondiente y así los interesados partan con un conocimiento básico. A su vez, se puntualizó que gracias a las gestiones de las alcaldías, se logró llegar al acuerdo de fijar una cuota única de inscripción semestral de 500 pesos para los estudiantes de esta modalidad, pensando en apoyar a los interesados que sean de escasos recursos. Por otro lado, se propuso aumentar la oferta educativa para un futuro, contemplando las carreras de informática, administrativa, administración, contabilidad, mercadotecnia y derecho. En la reunión estuvieron presentes los presidentes municipales de Marcos Castellanos, Tlalpujahua, Zacapu, Cuitzeo y Arteaga, además de representantes de los ediles de Ario de Rosales, Mújica y La Piedad. Un saludo muy afectuoso a nuestros amigos de XSB Radio Nicolaita que nos escuchan en este momento. Quiero decirles por otra parte que en Pátzcuaro, Michoacán, autoridades nicolaitas encabezadas por el rector Medardo Serna inauguraron el Centro Nicolaita de Estudios de Pueblos Originarios, es lo que es CENESPO, dependiente del Instituto de Investigaciones Históricas, el cual tiene como propósito vincular de mejor manera con los pueblos originarios a través de diversas actividades y programas culturales, académicos y sociales. Este espacio fue cedido en comodato por el ingeniero Juan Segura, y una vez que se hace este compromiso social es que la universidad puede multiplicar la suma de voluntades en torno a este tipo de proyectos. Es una estupenda noticia. Por otra parte, quiero comentarle que el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas cumplió 45 años de su apertura. Se consolida como una de las dependencias con más solidez de aquí, de la Casa de Hidalgo. Gracias al trabajo en materia de investigación, pionero en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al ser el primer instituto fundado en 1972 para desarrollar conocimiento propio, hoy la Casa de Hidalgo mantiene como una de sus fortalezas la generación de tecnología y ciencias aplicadas al desarrollo, ubicada entre las primeras 10 instituciones de educación superior en el país, afirmó el rector Medardo Serna González.
con motivo de la conmemoración del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del 45 aniversario del Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales, se inaugura esta semana dedicada al intercambio de conocimiento y vinculación con universidades nacionales e internacionales a través del primer simposio de materiales en la Casa de Hidalgo. El reunir a egresados quienes por su capacidad y desarrollo de una vida profesional en los ámbitos académico, científico e industrial pueden hoy compartir sus experiencias con estudiantes de licenciatura, invitados y de la propia Casa de Estudios, ponen en este primer simposio a nivel de cualquier evento científico de talla internacional, afirma el rector Nicolaita. Los egresados del Instituto de Investigaciones en Materiales y Metalurgia han puesto muy en alto el nombre y el prestigio de la Universidad Michoacana, estimó Medardo Sena González, rector Nicolaita, demostrando que la experiencia de 20 y 30 años al servicio de la investigación aplicada para el desarrollo son la base para procurar a futuras generaciones las oportunidades de movilidad de alumnos de posgrado a nivel nacional e internacional, dijo. Medardo Sena explicó a los asistentes al evento reunidos en el auditorio del instituto que es fundamental tener certeza del valor de la educación que recibieron y con ello atreverse a ser líderes en innovación y tecnología de punta, ya que muchas de las generaciones que la antecedieron lo han logrado, con un gran impacto social. El director del instituto, Alberto Ruiz Marines, acompañado en el presidium por el coordinador del evento, doctor Arnoldo Bedoya Jacuinde, y la coordinadora de la Escuela de Materiales, Diana Fabiola Cholico González, que en esta ocasión se realiza por tercera vez, detalló que se tiene información sobre la trayectoria profesional de 500 de sus egresados, varios de los cuales participaron como expositores durante el seminario, además de la presencia de científicos extranjeros procedentes principalmente de los Estados Unidos. El porcentaje de egresados que se titularon en 2016 de nivel licenciatura fue de alrededor de 22.000 títulos profesionales, en 1.369 de los casos por examen EGEL-CENEVAL, 1.223 por nivel de testimonio de desempeño satisfactorio, 146 con testimonio de desempeño sobresaliente y 39 titulados fueron acreedores al Premio CENEVAL a la Excelencia. Año del centenario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es momento de hacer una pausa, es muy breve. Regresamos. Vamos en este momento con Fernando Jaramillo. Él platicó con la Secretaria de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Norma Lorena Gaona Farías. Ella nos cuenta sobre los proyectos, cómo son las acciones que va a implementar para el centenario, cuáles son sus proyectos culturales, además de una estupenda noticia que nos tiene. ¡Vayamos! Efectivamente, esta es la entrevista que hizo su programa Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy tenemos en el estudio la presencia de la maestra Norma Lorena Gaona Farías, quien es la nueva secretaria de Difusión Cultural de nuestra máxima casa de estudios. Con ella vamos a hablar acerca de este cargo, los retos que representan para ella. Así es que acompáñenme en la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos, maestra. Muy buenas tardes. Gracias por recibirme en su espacio, importantísimo además de la universidad. Y estoy a sus órdenes. Al contrario, muchas gracias porque nos da la oportunidad de platicar un poco con usted. Me gustaría que nos comentara qué representa este nuevo nombramiento que tiene, este nuevo cargo. ¿Qué representa para usted? Es la más alta distinción que he tenido en mi vida como profesionista. Considero que es un reto grande. La Universidad Michoacana para mí implica una responsabilidad mayor. Sobre todo hoy día que estamos hablando del centenario de la Universidad Michoacana, los ojos de muchos están puestos sobre la trayectoria y más que la trayectoria, sobre las mejoras y los resultados que podamos dar como Nicolaitas.
Maestra, obviamente es un cargo que acaba de adquirir recientemente y es un poco complicado pensar en grandes proyectos, pero sin embargo me gustaría que nos comentara qué visualiza para el futuro, sobre todo cuando estamos en lo que es el centenario de nuestra máxima casa de estudios. Es una responsabilidad mayor. La Secretaría de Difusión ha sido reestructurada, se le han adicionado algunas áreas, eso implica un mayor esfuerzo, un doble reto. Ya los programas, ya el POA a realizarse este año ya está diseñado. Yo voy a dar continuidad con el trabajo que venía realizando el anterior titular, trabajo que yo valoro y que considero significativamente. Adicional a esto, sí queremos darle mayor impacto, mayor participación a las áreas integrantes de esta secretaría y a la propia secretaría, con la participación de todos los municipios, de la sociedad en general, por supuesto, que es fundamental. Hay eventos que tenemos que estar, como la muestra de cine, la 63 muestra de cine. Esa, a pesar de que ya estaba programada, queremos darle un giro de participación de la comunidad nicolaíta de otra manera, donde los directores se involucren, los directores de las facultades, de los institutos, de las unidades profesionales, formen parte de estos eventos, de las presentaciones de teatro. Y bueno, con motivo del centenario, ahí es una situación mayor, es una agenda y un programa que habremos de estar anunciando con su oportunidad. Sí se dobla, se triplica el trabajo, son muchos los eventos que ya están siendo programados para estas fechas y la participación de la universidad de cara a la sociedad es fundamental. Los recursos que la universidad recibe son recursos provenientes de la sociedad y en ese sentido tenemos que darle una respuesta, tenemos que estar más cercanos a la misma. Maestra, usted habla de un punto muy importante que es la vinculación precisamente, no solamente el proyectar a la universidad de manera cultural, sino conectarse con todas estas áreas que proveen de cultura, tanto a la universidad como también hacia lo exterior. ¿De qué manera está visualizando el hacer este tipo de conexión? Queremos, y ya estamos en trámites, ya estamos en trabajo con convenios, vamos a hacer convenios con universidades. Hoy nada menos tuvimos a la Universidad Latina de América, que va a cumplir también ya algunos años de haberse fundado acá en Michoacán, y esta universidad y la michoacana estamos ya preparando un convenio, tenemos convenios con Conaculta, tenemos convenios que estamos celebrando, que estamos tratando de generar precisamente para interactuar y para participar de nuestras actividades. Es fundamental, la Secretaría de Difusión y Extensión Universitaria tiene un reto muy grande. La universidad realiza actividades fundamentales y que son torales para la sociedad. Además de que hoy día nos obliga la vida a ir por la cultura de paz, y esto implica justamente todo lo que tiene que ver con el quehacer cultural de nuestra universidad. Maestra, finalmente, porque el tiempo se nos agota, pero una pregunta que me parece importante que le plantees, de este nuevo organigrama que se presenta en la Universidad Michoacana, ¿cuál es su punto de vista? ¿Qué es lo que viene a reivindicar o a proponer la nueva organización en la forma en que se está estructurando ahora nuestra máxima casa de estudios? Yo valoro mucho el trabajo que ha encabezado el doctor Medardo Serna González, que es un hombre comprometido, es un hombre muy culto, además muy educado y respetuoso de la ley. Él ha tenido a bien instruir que se hagan, que se realicen los reglamentos, los manuales de operación y sobre todo que cumplamos con la omisión que tendría o que había venido ocurriendo con relación a ciertas observaciones. Esas observaciones nosotros tenemos que cumplirlas y una manera de cumplir con este trabajo justamente es reestructurando de esta manera a la universidad. Y bueno, es así que hoy día la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria tiene a bien acoger a la librería. La librería, servicio social, TV Nicolaíta, así es. Estas vienen a ser nuevas áreas que se integran con nosotros. A mí me da mucho gusto, también vinculación, ya forma parte de esta secretaría y que eso es extraordinario porque
poder trabajar de manera conjunta con todas estas áreas que tienen que ver con la difusión de la actividad de la universidad es fundamental. Principalmente en un punto tan importante como es el centenario, que requiere de una integración y también de una difusión muy importante. Así es. Es una etapa, yo me siento afortunada de formar parte de esta etapa de la universidad. Cumplir 100 años es maravilloso, es un reto muy alto, el poder redoblar los esfuerzos, tener resultados que impacten en un momento dado de manera positiva a la universidad, ese es un compromiso. Yo les agradezco mucho e invito a toda la teleaudiencia que pueda estar. Y también a nuestros amigos de Radio Nicoleta que nos están escuchando. Por supuesto que sí, yo los quiero invitar a que se sumen a las actividades culturales, a las actividades deportivas, todo lo que tenga que ver con esa difusión, y que animemos y contagiemos a la sociedad, que va a ser una manera de agradecerle por todos estos años de apoyo y que además han creído en nosotros. Hoy día que hemos recibido tantos galardones, nos responsabiliza y eso también nos anima a seguir generando proyectos y hacer más trabajo a favor de la propia sociedad. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por permitirnos conocer de primera mano ahora la nueva estructura de la Universidad de Michoacán y también el sentir respecto a su cargo, que es la Secretaría de Difusión Cultural. Muchas gracias por estar aquí en Los Nicoletas. Gracias a ustedes, muy gentiles. Muchas gracias. Continuamos con más información aquí en su programa Los Nicoletas. No se puede perder las invitaciones que tenemos tan geniales. Vamos a regresar con Agenda Cultural con Yuri Servín. Llegamos a la agenda cultural. Esta semana tenemos muchas invitaciones para que disfruten compañía de su familia. Continuamos con la edición número 62 de la Muestra Internacional de Cine en la Sala de Arte de Cinépolis, Plaza Morelia. El domingo 2 de julio se proyectará La Chica Desconocida bajo la dirección de los hermanos Dardenne. El lunes 3 toca el turno a una producción cubana titulada Los últimos días en La Habana del escritor y realizador Fernando Pérez Valdés. El día 4 de julio, Tras la tormenta, este es el reciente largometraje de Hirokazu Koreeda. El 5 de julio se presentará el filme del nuevo trabajo de Tisa Kobi y Rainier Firmel bajo el título Mister Universo. El Museo de Historia Natural continúa con la exposición Como pez en el MUNA, una muestra que incluye organismos vivos proporcionados por el Laboratorio de Biología Acuática. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde, sábados y domingos de 11 a 18 horas. Y el Excomento de Tiripetío tiene abiertas las inscripciones para sus talleres de verano que se realizarán del 24 de julio al 4 de agosto. Los temas son alebrijes, matemáticas recreativas, modelado y escultura en yeso, grabado, cerámica en barro, y son completamente gratuitos. Para mayores informes, comuníquese al teléfono 344-4200 de 9 a 3 de la tarde. Además, tiene las exposiciones Primer capítulo de la escultora Susana Sierra Johnson, Gráfica y pinturas del maestro Francisco Rodríguez Oñate y Vuelo de Maribel Maya Aguirre. Así llegamos al final de esta agenda cultural. Les recuerdo que todos los eventos que realiza la Casa de Hidalgo son completamente gratuitos. Soy Yuri Servín, hasta la próxima Agenda Cultural.
El rector de la Universidad Michoacana designó a Katia Villafán Vidales como nueva directora de la Unidad Profesional de Lázaro Cárdenas, Michoacán, allá en ese hermoso puerto. Ella se comprometió a llevar a cabo una gestión en la que se privilegie la unidad de los académicos, de los estudiantes, del personal administrativo para mantener un buen ritmo de trabajo. En otras cosas, le comento que la Facultad de Ingeniería Química inició ya los trabajos porque va por su tercera reacreditación. La Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana inició el proceso para buscar la tercera acreditación consecutiva de su programa de licenciatura, por lo que evaluadores del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, CACEI, comenzaron la verificación de los estándares de eficiencia que en materia académica y administrativa se tiene en esa dependencia nicolaita, que hace 10 años se convirtió en la primera facultad de la Casa de Hidalgo en alcanzar el reconocimiento de calidad a cargo de organismos acreditadores externos. El rector de la máxima Casa de Estudios de Michoacán, Medardo Sena González, acompañado por la directora de Ingeniería Química, María de la Carmen Chávez Parga, dio la bienvenida a los representantes del CACEI, María de los Ángeles Solana Acosta, de la Universidad Autónoma de Tabasco, Miguel Ángel Romero Gagua, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y a Carlos Pelayo Ortiz, de la Universidad de Guadalajara, quienes durante varios días hicieron una exhaustiva evaluación para comprobar si la institución nicolaita cumple con los requerimientos que se exigen a todo programa académico en materia de calidad y pertinencia. Durante el saludo de bienvenida que ofreció Medardo Sena a los integrantes del CACEI, recordó que es a través de la evaluación cómo las dependencias universitarias pueden cumplir con el objetivo de brindar educación de calidad a la vez que les permite reconocer sus áreas de oportunidad. La evaluación entre pares es una forma de saber, de manera imparcial, lo que se está haciendo bien y lo que se puede mejorar para mantener la calidad educativa en la Casa de Hidalgo. Es por ello, explicó el rector nicolaita, que estos procesos son seguidos por una instancia especializada dentro de la universidad, la Coordinación de Evaluación y Acreditación, cuyo titular, Antonio Ramos Paz, y su equipo, como parte de la Secretaría Académica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, encabezada por Jaime Espino Valencia, asesoran y cuidan a detalle la información que se entrega a las instancias acreditadoras. Quiero decirle que en próximas fechas serán evaluados los 13 programas de licenciatura y lograr su reacreditación. Escuchemos al rector Medardo Sena. Quisiera que tuvieran presente estos 13 programas. Iniciamos hoy con Ingeniería Química, su tercera evaluación. Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica y Veterinaria, también su tercera evaluación. Estamos ya en semanas para que ellos se den. Agrobiología va a ser su primera evaluación por COPAIS. Físico, matemática, también su primera evaluación por COPAIS. Aquí no teníamos organismos acreditadores de COPAIS, únicamente de los CIES. Químico, farmacobiología va a ser su primera evaluación externa por los CIES. Salud pública, su primera evaluación externa por los CIES. Comercio exterior también va a ser su primera evaluación. Hay que tener presente que comercio exterior está en Lázaro Cárdenas. Apenas acaba de egresar su primera generación, ya es un programa evaluable y lo vamos a realizar. Música por CAESA de COPAIS, primera evaluación. Lengua y literatura por el COPAEM, primera evaluación. Odontología y enfermería por parte de los CIES. Es decir, vamos a tener de los 13, son 6 programas que se van a evaluar por primera ocasión. El Consejo Universitario, a través de las comisiones permanentes de la Facultad de Contaduría, Marketing y Derecho, determinaron el perfil de ingreso que corresponde a que cualquier estudiante puede acceder a este bachillerato. Así lo determinó el Consejo Universitario y así lo dice el rector. Yo quiero comentar para quienes nos escuchan, porque es importante que lo sepan, que el Consejo Universitario, a través de sus comisiones permanentes, previa evaluación de consejos técnicos de las carreras de contaduría, administración, informática, mercadotecnia y derecho, es decir, de 5 carreras de licenciatura, puede determinar el que el perfil de ingreso corresponda a cualquier bachillerato. Esto va a ampliar las posibilidades nuevamente para los jóvenes que nos escuchan. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo. Hemos hecho un análisis muy detallado y es muy probable que en la siguiente sesión del Consejo Universitario se apruebe esta medida. Esto nos va a permitir que más jóvenes se queden en casa, porque por decir, en el caso de derecho, únicamente pueden entrar en estos momentos quienes tienen el bachillerato en ciencias sociales.
En el caso de contaduría, los que tienen bachillerato en economía y ciencias administrativas. La idea es de que en esas carreras de cualquier bachillerato puedan ingresar. Bueno, antes de poner punto final, les queremos dar una exclusiva que le tenemos. Es a través de la Secretaría de Difusión Cultural, a través ahora de su titular, Norma Lorena Gaona, que está haciendo las gestiones para que el Palacio de Bellas Artes, allá en la Ciudad de México, ofrezca la Orquesta Sinfónica Nacional y se sume al centenario. ¿Se imaginan un concierto con la Orquesta Sinfónica en Bellas Artes? En honor a nuestra máxima casa de estudios, le vamos a tener pronto la fecha. Yo me despido, soy Areli Sánchez, a nombre de cada uno de mis compañeros. Nos vamos. Hasta luego.